nitroglicerina. ¿Para eso hemos pagado tantos sobornos? ¡Corrupción! Una buena noticia. Nuestra compañía ha recibido el encargo de construir la línea transcontinental hacia el oeste. ¡Bravo! ¡Muy bien! Pero la Central Pacífica ha recibido el encargo de construir la línea desde Sacramento hasta el este. ¡Es inaudito! ¡Es una vergüenza! ¿Para eso hemos pagado tantos sobornos? No puedo hacer nada. No, señor director. No puedo hacer nada. Pero yo sí puedo. Gracias a mí, la Central Pacífica no irá muy lejos. Esto es Sacramento. Ahora solo se trata de encontrar el Adelín. ¡Mira! Ahí está el Adelín. Ese cascarón podrido. ¡Eres un gusano! ¿Qué has dicho de mi barco? Calma, capitán. Venimos a buscar la carga de barriles de pólvora para la Central Pacific. Háganlo con mi piloto. ¡Gusano! ¡Hola, muñeca! ¡Hola, muñeca! ¿Atreverse a insultar mi barco, atajo de zopencos? ¿Es usted el capitán de aquel cascarón? Sí, el Adelín. Venimos a recoger los barriles de pólvora para la Central Pacific. ¿Eh? Vale. Sois de la Central Pacific y venís a buscar los barriles de pólvora. Pero entonces, ¿quiénes son los otros? ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Deténganse al ladrón! ¡Deténganles! ¡Deténganles! ¡Venga, soltad amarras! ¡Presiona al máximo! ¡Moluscos descerebrados! ¡Moluscos descerebrados! ¡Hola, muñeca! Nos siguen. ¿Con su barco naufragado? ¿No nos alcanzarán? Sin explosivos, la Central Pacific no abrirá el túnel en la sierra. ¡Nos alcanzan! Van a colisionar. Así aprenderán esos gusanos. Oh, ¡cuidado! ¡Ha prendido fuego el barco! ¿Contra quién quiere que proteja el trabajo de la Central Pacific? La principal amenaza procede de los saboteadores que trabajan a sueldo de la Unión Pacific. Miren. Atacan los transportes de explosivos que nos sirven para abrir los túneles. Aquí acabó uno de ellos. La última vez hicieron estallar una carga de pólvora. El capitán Redwood ya sabe lo que es. Esta vez cumple la misión de un transporte por ferrocarril con su maquinista. Marinero, no soy empleado de los ferrocarriles. Me dan miedo los explosivos. ¡Cierra el pico! ¡Esta es nuestra carga! ¿Qué es? Creía que transportábamos barriles de pólvora. No es pólvora, es nitroglicerina. ¿Nitroglicerina? ¡Oro! Deben de transportar oro en esa caja. Lucky Luke es el encargado de vigilar ese oro. Nitroglicerina. Este líquido explotará si tenemos una colisión. Sí, y le aconsejo ser muy prudente. Buena suerte, señor. ¡Avanza!
confío a Jolly Jumper. Cuídelo bien, sargento. ¿Y quién te cuidará a ti, vaquero? ¡Soltad a Morro! ¡Arre, Tristán! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a la próxima estación antes que ellos! Caramba, el coronel no estará contento. Estos imbéciles no han resistido. Sigamos el convoy, quiero saber a dónde va el oro. ¿A quién se le ocurre irse sin mí? Ahí está, ahí debemos atracar. No, parémonos aquí. Hay que avisar al jefe de estación de que va a pasar una carga peligrosa. Vaya, yo vigilaré el tren. ¿Dónde está ese bote? Arriba las manos, capitán. ¡Hola, muñeca! Pónganse delante del tope. Un oficio reposado. Vas a ir a descansar en el próximo tren. En marcha, ya habrán tenido tiempo para avisar. ¿Eh? ¿Los dos? Solo faltaban ellos. Hay que marcharse a toda prisa. Ojalá la vía esté libre. Será imposible frenar a esta velocidad. Una estación bien tranquila. ¡Qué horror! ¡Nos estrellaremos contra el hombre! ¡Hola, muñeca! Debo volver a la estación. No puedo abandonar al capitán. ¡Los Dalton otra vez! ¡Ay, ay, ay! Tengo que encontrar otro refugio. ¡Se larga! ¡El oro es nuestro! ¡Lúgilo! ¡No puede escapárselos! Ojalá estuviese Jolly Jumper conmigo. ¡Vaya! ¡Ni caído del cielo! ¿Dónde está? ¿Dónde está Lúgilo? ¡No puede estar muy lejos! ¡Lúgilo! ¡Se nos escapa! Primero, hay que liberar al capitán. ¡A la mía, locomotora! ¡Tenemos el oro! ¡Después nos ocuparemos de Lúgilo! Hemos podido liberarnos. ¿Dónde está el convoy? Mirad allí. Los Dalton se escapan con la nitroglicerina. ¡Cáspita el tren! Nuestro plan ha fracasado. Esta vez lo conseguiremos. ¡Vamos! Si atraviesan la próxima estación a esa velocidad, se armará una buena. Me adelantaré para avisar al jefe de estación. Vale, te seguimos. ¡Hola, muñeca! Estupendo, el tren está detrás nuestro. ¡Oh! Vaya, el puente está cortado y el tren está a punto de llegar. ¡Alto, parad! ¡Se ha desenganchado! Y dicen que esta estación es muy tranquila. Esto es demasiado. Quiero que me trasladen a otra estación. ¡Frena, William! ¡Han vuelto a colocarlo! ¡Al hecho! ¡Lucky Luke! ¡Oh! ¡No vuelve a ser Lucky Luke! ¡No saldré con vida de esta! Por esta razón me permito medirle ahora mismo. Por lo que solicito mi traslado a una estación mucho más tranquila. ¡Rápido! ¡Hay que volver a subir al tren antes que esos malhechores! ¡Quiero ser el trasladado! ¡Seguid! ¡Largo de aquí! ¡Se larga con nuestro oro! Esos idiotas no entienden que les he salvado la vida. ¡Quiero que me traigan!
¡Nos están disparando! ¡Más rápido! ¡Vaya! ¡No lo conseguiré jamás! Yo sí puedo hacer lo que hace un tren. El convoy debe de estar en el fondo del cañón. ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Siento curiosidad! Un fallo es mejor dejarlo. Tengo otro plan. ¡Vamos! ¡Hola, muñeca! ¡Grosero! ¡Hola, muñeca! Dos cervezas para dos sedientos marinos. ¿Es usted el Capitán Redbuff? El adelín es un cascarón podrido. ¡Sí! ¡Una chatarra de barco! ¡Sí! ¡Es un cascarón! Ya no ha estado mal. Volved a empezar, pero esta vez aguantad más tiempo, ¿eh? ¡El adelín es un cascarón podrido! ¡Una auténtica chatarra! ¡Hola, muñeca! ¿Dónde se ha metido el tren? ¿El tren? ¿No puedo repartir unas bofetadas sin que me roben el tren? ¿Qué cretino se empeña en robar un tren atiborrado de nitroglicerina? Eso es evidente. Los hombres de la Unión Pacífica. ¿Pero por qué esos merluzos han insultado mi barco? ¿Pero por qué le han insultado? Porque me pagan por hacerlo. Capitán, lo han hecho para distraerle y así salir pitando con el tren. No han salido pitando con el tren. Entonces, ¿quién está dentro del tren? Nadie. Lo han puesto en marcha y luego se han bajado. ¡Rápido! Alerten a todas las estaciones. Un tren descontrolado que transporta nitroglicerina circula por la vía. ¡Alerta! Se acerca un tren loco cargado de explosivos. ¡Sálvese quien pueda! Justo a tiempo. Esta vía lleva un ramal desafectado. Estamos en una mala vía. Ningún tren puede pasar por aquí. Entonces, ¿dónde está? Por la vieja vía que da un rodeo. ¡Vamos! Ah, la dirección ha tenido la amabilidad de trasladarme a un ramal desafectado. ¿Quieres que sigamos la antigua vía? De acuerdo, confío en tu instinto. ¡Suba, capitán! ¡Vamos a perseguir a ese tren! Oh. ¡Ahí encima! ¡Cierra el pico y sube a bordo! ¡Te voy a enseñar! No tenemos tiempo que perder, vamos. ¡Soltad amarras! ¿El tren loco cargado de nitroglicerina? He evitado un desastre. Lo he desviado por la antigua vía para evitar un accidente. Por fin tranquilo. Ni trenes ni bandidos. ¡El tren de la nitro! ¡No es verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparo! ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¡Se para! ¿Hay alguien? ¡El oro sigue aquí! ¡Rápido! ¡Descargadlo! ¡Hay que enterrarlo antes de que vengan a buscarlo! ¡Vamos a repartir los caballos! ¡Cuánto pesa! ¡No! ¡Esperad! ¡Se me ocurre algo mejor! ¡Lo esconderemos ahí! ¿En el coche fúnebre? ¡Sí! ¡Lo escondemos en el ataúd y lo transportamos a un lugar donde podamos enterrarlo! ¡Eres un genio, Joe! ¡Eres un genio, Joe! ¡Eres un genio, Joe! Y nadie nos parará por el camino para ver lo que transportamos. ¡Alto! ¡Stop! Tenemos una carga para usted. Es un entierro. ¿Es un pariente suyo? No, es un ser querido. Mi vehículo está libre. ¡Perfecto! ¡Nosotros también queremos subir! ¿Ustedes también? Bájate, sácate la cola de urraca y el sombrero. Y cuidado con estropearlo. ¿Por qué? Porque vas a ponértelos tú. ¿Yo?
¡Date prisa! ¡Debemos largarnos de aquí! ¡Vamos! ¡Trasladad el botín al ataúd! ¡No conseguimos abrir la caja, Joe! ¡Voy a romper el candado con un hacha! ¡Qué horror! ¡Seguro que explotará! ¡Otra vez, Luke Loom! ¡Dimito! ¡Dimito! ¡Alto! ¡Cogedles, venga! El presidente de la Unión Pacific nos envía un telegrama. Debería habernos enviado dinero. Si el túnel no está acabado la semana próxima, pues recibiremos el dinero. Sin la nitro, no podrán cavar el túnel, así que yo creo que... ¡Alerta, alerta! ¡Va a entrar un tren cargado de explosivos! ¡Esos malditos han vuelto a conseguirlo! Ajustémosles las cuentas. Se escapa la última oportunidad. Todavía no. Esto es indigno de un marino como yo. ¡Eso está mejor! Si estuviese en la cárcel, ahora estaría comiendo. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Pare! ¿Nos puede llevar? ¿Nos puede llevar? Pues sí, claro que sí. Que acelerases, no que te parases, imbécil. ¡Pero no hay día! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Oh! ¡Estamos perdidos! ¡Bravo! ¡Ha sido un éxito! Ese maldito tren de la nitro ha llegado a pesar de todo. Sin embargo, el túnel no está terminado. ¡Tres hurras para nuestros héroes, chicos! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Felicidades, maquinista! ¡Bravo, capitán! Muy bien, Lucky Luke, os estábamos esperando. ¿Cómo me has llamado? Lucky Luke, ¿no es usted Lucky Luke? Nos queda una última oportunidad. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Tranquilo, Joe, tranquilo. Pobre señor Luke, la tensión nerviosa ha podido con él. La fiesta no ha terminado, pandilla de imbéciles. ¿Queda la traca final? ¡Cuidado! ¡El tren de la nitro! ¡Mira! ¡El tren se larga con el oro! ¡Sabotaje! ¡Qué catástrofe! ¡Han vuelto a interrumpir la construcción del túnel! Hola, amigos. Soy Lucky Luke. Los hombres de la Unión Pacífica han logrado dar su golpe. ¿Lucky Luke? ¿Y ellos quiénes son? Si son los Dalton. ¿Dónde está el oro, vaquero? ¿Dónde está el oro para Nitro City? Eso no es oro, es nitroglicerina. No te tapes más los oídos. La explosión ha terminado.
¿Cómo? Ah, capitán, por su aspecto veo que ya está enterado. Nuestra misión ha fracasado. Lo hemos conseguido. La construcción del túnel ha sido interrumpida. Cobraré la recompensa. ¿De dónde sale este ganado? ¡Por fin un camino más corto! ¡Hurra! Me ha evitado dar un buen rodeo. Es una suerte que la explosión se haya producido aquí. ¡Vaya, mi coche fúnebre está intacto! ¡Qué suerte! ¡Devuélvame mi traje! ¡Venga, devuélvamelo! Con mucho gusto. Esta ropa es incomible. ¿Incomible? El sombrero tiene un gusto horrible a formol. ¿A formol? Pero... ¿dónde están las víctimas? No ha habido víctimas, enterrador. Todo ha ido bien. Pero tengo clientes para usted. Llévelos a la penitenciaría. ¡Malditos cuadrúpedos! ¡Vaya, más clientes, enterrador! Esto es un abuso. Mi sindicato me prohíbe transportar más de un pasajero a la vez. ¡No habla mucho el compañero! ¡Esperadme, esperadme! ¡Quiero llegar al presidio antes de la cena! Todo va bien. Pronto el ferrocarril atravesará esta llanura. Y allí, cerca de esa casa, construirán la primera estación. Su propietario dejará de estar aislado. Dele la buena noticia. Se lo prometo. Tiene suerte. El tren pasará por delante de su casa. Tengo la impresión de que esa cara me es conocida.